Hoy vamos a hacer a Eli. Para ello vamos a necesitar lana rosa, azul y un poco de lana fina negra para bordear los ojos y la aguja de 2,5. Empezamos. Para hacer las patas haremos un anillo mágico. Aseguramos. Y dentro de él vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro aro. Y ahora en nuestra segunda vuelta pondremos el marcador y vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos en cada punto. Finalizada nuestra segunda vuelta deberemos de tener 12 puntos bajos. En la tercera vuelta haremos un punto, un aumento, dos puntos en un mismo punto. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, un punto, un aumento. Finalizada nuestra tercera vuelta deberemos de tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 haremos 18 puntos bajos por la cadeneta exterior, un punto en cada punto. Finalizadas nuestros 18 puntos bajos por la cadeneta exterior solamente, solo por la cadeneta exterior, ahora vamos a hacer de la vuelta número 5 a la vuelta número 18, 18 puntos bajos por nuestras dos cadenetas. Un punto en cada punto, de la vuelta número 5 a la 18. Finalizadas nuestras 14 vueltas de 18 puntos bajos, en la vuelta número 19 haremos 3 puntos, 1, 2, 3, una disminución, 2 puntos en un mismo punto. Seguiremos otros 3 puntos bajos, 1, 2, 3, otra disminución, dos puntos en un mismo punto. Continuamos haciendo otros 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y otra disminución. Y terminamos haciendo 3 puntos bajos. Vamos aquí, 1, 2 y 3. Finalizada la vuelta número 19 deberemos de tener 15 puntos bajos. En la vuelta número 20 y 21 haremos 15 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 21 cerraremos y dejaremos hebra para coser. Daremos la vuelta. Y ahora aquí en la base pondremos algo que nos quede rígido para que luego quede estable.
Yo voy a poner un tapón de un refresco. Y ahora rellenaremos. Los brazos realizaremos un anillo mágico, aseguramos y ahora dentro de él vamos a hacer 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos y ahora en nuestra segunda vuelta pondremos el marcador y haremos 8 aumentos, 2 puntos en cada punto. Finalizada la vuelta número 2, deberemos de tener 16 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 16 puntos bajos, un punto en cada punto, pero por la cadeneta exterior. 1, 2. Finalizados nuestros 16 puntos bajos por la cadeneta exterior, vamos a realizar de la vuelta número 4 a la vuelta número 13 16 puntos bajos, pero por las dos cadenetas. Un punto en cada punto. Así a lo largo de todas las vueltas. Finalizadas nuestras 10 vueltas de 16 puntos bajos, en la vuelta número 14 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. 2 puntos en un mismo punto. Seguiremos haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y por último haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En esta vuelta tenemos que tener 14 puntos bajos. Y ahora de la vuelta número 15 a la 18 vamos a hacer 14 puntos bajos. Un punto en cada punto. Realizadas nuestras 4 vueltas de 14 puntos bajos, cerraremos, aseguramos y dejamos hebra para coser. Daremos la vuelta al tejido, pondremos una base, yo voy a poner un tapón de un cartón de leche y rellenaremos. Vamos a realizar las orejas. Haremos un anillo mágico, aseguramos y dentro de él vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos y el que se encoge es el que sacaremos hacia afuera. Y ahora ya aseguramos. Ponemos el marcador. Y en nuestra segunda vuelta haremos 6 aumentos. 2 puntos en cada punto. Finalizada la vuelta número 2 deberemos de tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 haremos 3 aumentos. 1,
primer aumento, 2, segundo aumento y tercer aumento. 2 puntos en un mismo punto. Seguiremos con 3 puntos en cada punto, o sea, un punto en cada punto, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a volver a hacer 3 aumentos. 2 puntos en cada punto. Primer aumento. Segundo aumento. Y tercer aumento. Y vamos a terminar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Deberemos de tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a realizar otros 3 aumentos. Y 2, primer aumento. 1 y 2, segundo aumento. 1 y 2. Tercer aumento. Seguiremos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seguimos con 3 aumentos más. 1, 2, primer aumento. 1, 2, segundo aumento y nuestro tercer aumento. Vamos a terminar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Deberemos de llevar 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 haremos 3 aumentos. Primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Y ahora vamos a realizar 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y volveremos a realizar 3 aumentos. 1, primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Y terminaremos con 9 puntos bajos. Finalizada la vuelta número 5, deberemos de llevar 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 volveremos a hacer 3 aumentos. 1, 2 y 3 aumentos. Continuaremos con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y volveremos a hacer 3 aumentos. 1 y 2, primer aumento. 1 y 2, segundo aumento. Y 1 y 2. Y volveremos a hacer aquí 12 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 6, deberemos de llevar 36 puntos bajos. De la vuelta número 7 a la vuelta número 11 haremos 36 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizadas nuestras 5 vueltas de 36 puntos bajos, en la vuelta número 12 haremos 3 puntos, 1,
2, 3 y una disminución. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos, una disminución. Al final de la vuelta nos quedará un punto, lo haremos tal cual y pasaremos a la siguiente vuelta. Deberemos de tener 29 puntos bajos. De la vuelta número 13 a la vuelta número 15 haremos 29 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizadas nuestras tres vueltas de 29 puntos bajos, cerramos con un punto enano y dejamos lana para luego coser. Vamos a realizar la cabeza. Haremos un anillo mágico. Aseguramos. Y dentro de él vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos. Y el que se encoge, sacamos hacia afuera. Para cerrar bien el hueco. Pondremos el marcador y en nuestra segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos en cada punto. Finalizada la vuelta número 2 deberemos de tener 12 puntos bajos. De la vuelta número 3 a la vuelta número 12 vamos a hacer 12 puntos bajos. Esto será la trompa. 1. Un punto en cada punto. Finalizadas nuestras 10 vueltas de 12 puntos bajos, en la vuelta número 13 haremos un punto, un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Y así a lo largo de toda la vuelta. Un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 13 deberemos de llevar 18 puntos bajos. En la vuelta número 14 haremos 2 puntos, 1, 2 y un aumento. 2 puntos en un mismo punto. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 14 deberemos de tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 15 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 15 deberemos de llevar 30 puntos bajos. En la vuelta número 16 haremos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y un aumento, 2 puntos en un mismo punto, 1 y 2. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, 4 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 16 deberemos de llevar 36 puntos bajos. En la vuelta número 17 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento, 2 puntos en un mismo punto, 1 y 2. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, 5 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 17 deberemos de llevar 42 puntos bajos. En la vuelta número 18 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 6 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 18 deberemos de tener 48 puntos bajos.
De la vuelta número 19 a la vuelta número 28 haremos 48 puntos bajos. Un punto en cada punto. Realizadas nuestras 10 vueltas de 48 puntos bajos, en la vuelta número 29 haremos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y una disminución. 2 puntos en un mismo punto. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 6 puntos, una disminución. Finalizada la vuelta número 29, deberemos de tener 42 puntos bajos. En la vuelta número 30 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 2 puntos en un mismo punto y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 5 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 30, deberemos de tener 36 puntos bajos. En la vuelta 31 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. 2 puntos en un mismo punto. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 4 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 31, deberemos de tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 32 haremos 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. 2 puntos en un mismo punto. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 32, deberemos de tener 24 puntos bajos. Daremos la vuelta al tejido y rellenaremos. Cuando rellenemos un poquito la trompa, coseremos para cerrarla un poco de arriba hacia abajo. Volveremos al mismo sitio para que quede bien seguro. Vamos a ir dándole puntada a lo que es en recto. Cuando lleguemos aquí al final, cortaremos y perderemos por dentro y le haremos un nudito. Vamos a seguir disminuyendo. Después de rellenar, vamos a hacer en la vuelta 33, ponemos otro marcador y vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, una disminución. Finalizada la vuelta número 33, deberemos de tener 18 puntos bajos. En la vuelta 34 haremos 1 punto, 1 y una disminución. 1 y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 1 punto, 1 disminución. Finalizada la vuelta número 34, deberemos de tener 12 puntos bajos. Cortaremos, sacaremos y vamos a cerrar con aguja. Iremos cerrando los 12 puntos.
Ahora ya echaremos un nudito. Y perderemos. Para hacer el cuerpo haremos un anillo mágico, engancharemos y dentro de él vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiraremos. Y el que se va encogiendo, sacamos hacia afuera. Y ahora ya está bien asegurado. En la vuelta número 2 pondremos el marcador y haremos 6 aumentos. 2 puntos en cada punto. Finalizada la vuelta número 2, deberemos de tener 12 puntos bajos. La vuelta número 3 haremos un punto, un aumento y así a lo largo de toda la vuelta, un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 3, deberemos de tener 18 puntos bajos. La vuelta número 4 haremos 2 puntos, 1, 2 y un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, 2 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 4 deberemos de tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. 2 puntos en un mismo punto y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, 3 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 5 deberemos de llevar 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. 2 puntos en un mismo punto. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 4 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 6 deberemos de tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 7 haremos 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, 5 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 7 deberemos de llevar 42 puntos bajos. En la vuelta número 8 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Y así a lo largo de toda la vuelta, 6 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 8 deberemos de llevar 48 puntos bajos. Y ahora de la vuelta número 9 a la 18 haremos 48 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 19 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución, 2 puntos en un mismo punto. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, 6 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 19 deberemos de tener 42 puntos bajos. En la vuelta número 20 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución, 2 puntos en un mismo punto y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, 5 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 20 deberemos de tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 21 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución, 2 puntos en un mismo punto y así
a lo largo de toda la vuelta. 4 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 21, deberemos de tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 22 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Finalizada la vuelta número 22, deberemos de tener 24 puntos bajos. Cerraremos y dejaremos hebra suficiente para coser a la cabeza. Daremos la vuelta y rellenaremos. Vamos a realizar la mochila, haremos un nudo deslizado, pasamos por dentro y cerramos. Vamos a hacer 12 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a subir con 2 cadenetas, 1 y 2. Nuestro primer punto medio alto. Y ahora vamos a hacer 12 en total. Las 2 cadenetas contarán como 1. Dos, tres, cuatro, cinco. Hecho nuestros 12 puntos medio altos, daremos la vuelta y vamos a hacer 2 cadenetas y haremos un total de 13 tiras como la que hemos hecho ahora. En total 13. Hechas nuestras 13 tiras con nuestros 12 puntos, haremos un punto nano en el primer punto para hacer una disminución y ahora subiremos con 2 cadenetas y vamos a hacer un total de 10 medios puntos, 10 puntos medios altos. 10, contando nuestras 2 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de ahí en el último punto haremos otro punto enano. Ya hemos disminuido al principio y al final. Ahora daremos la vuelta, subiremos con 2 puntos y vamos a hacer 3 tiras de 10 puntos medio alto. Ya llevamos 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a hacer otras 2 tiras más. Ahora vamos a cortar y a coser. Doblaremos, tenemos así esta pieza, doblaremos hasta aquí para luego cerrar la mochilita.
iremos cosiendo un lado con otro. Aquí haremos un nudito. Y seguiremos cosiendo. Cuando terminemos este lado de coser, coseremos también el otro. Cosido los dos lados, por aquí y por aquí, daremos la vuelta. Perderemos todos los hilos, doblaremos y si queremos dejarla cerrada, pillaremos con este hilo mismo un punto aquí en medio o pondremos un botón. Finalizada, le he dado aquí un punto, lo he rellenado un poco y ahora vamos a hacer los tirantes. Por la parte de atrás engancharemos nuestra lana y vamos a hacer 30 cadenetas. 2, 3, 4. Este hilo que tenemos aquí le daremos un nudo para que esté bien seguro y luego perderemos. Vamos a hacer un total de 30 cadenetas. Hechas nuestras 30 cadenetas, haremos lo mismo en la parte de abajo, de atrás. Enganchamos. Y cortamos. Y haremos la otra asa igual. Vamos a realizar los ojos. Yo los voy a hacer como si estuvieran cerrados. Si los queréis hacer normal, pues podéis usar fieltro negro. Vamos a hacer así, casi hasta el centro de la trompa. Subimos para arriba, 1, 2 y 3. Sacamos hacia el lado. Serán aquí dos puntos, 1 y 2. Volvemos a meter por aquí. Y por abajo vamos a dejar un poco más de dos puntos. Pasaremos al otro lado, más o menos que esté parejo a este. Otros dos puntos arriba, 1, 2 y 3. Bajamos para arriba, y ahora subimos y volvemos a sacar por donde empezamos. Ahora haremos un nudo y perderemos por dentro.
con una aguja, lo perderé. Ahora vamos a hacerle un par de pestañas, que es opcional, si lo queréis dejar así, pues también queda muy bien. Vamos a hacer igual que antes. Y sacamos por el mismo punto que empezamos. Haremos un nudo y perderemos. Vamos a coser el cuerpo a la cabeza. La pondremos un poquito que no esté así para arriba, un poquito para abajo. Y haremos como siempre, cogeremos, engancharemos de abajo hacia arriba. Y así vamos a ir bordeando, enganchando el cuerpo desde abajo hacia arriba. Si queréis podéis ponerle unos alfileres para no equivocaros y que vaya saliendo perfecto. Ahora vamos a coser las patas, las pondremos justo en medio y a los lados casi a ras del cuerpo y haremos lo mismo, de abajo hacia arriba. Ahora vamos a coser los brazos. Para los brazos los pondremos lo más pegadito al cuerpo aquí arriba. Y vamos a coger de abajo y pillaremos los dos lados, cerrando ya el brazo. De abajo y vamos cerrando. Y así vamos a coser los dos. Ahora vamos a coser las orejas. La he pillado por detrás, ¿veis? Y las coseremos como siempre. De abajo hacia arriba, pillando ambos lados de la oreja. Aquí mirando, pillando los dos lados. Aquí le he bordeado la espiral que suele llevar. Simplemente he sacado primero el hilo por el centro, luego aseguro. Y
Y ahora ya vamos a ir. Este es el primer punto. Vamos a ir hacia allá. Dando la vuelta. Y así vamos a ir haciendo la espiral. Y volvemos a sacar por el principio. Y luego ya perderemos. Ya solo nos quedaría colocar la mochila. Y en mi próximo tutorial os enseñaré cómo hacer su muñequita. Espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo tutorial.